Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ace y bienvenidos a The Demon Games. Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls. Y bueno, lo que vamos a ver en este video, aparte de que ya estamos cerca de enfrentarnos a... ¿cómo se llama este güey? ¿Manus? Manus, ajá. A Manus, vamos a enseñarles el camino hacia Lobo Sif. Pues él saliendo de la hoguera, entrando a lo que es este... ¿cómo se llama ahí? La cima del abismo. Cima del abismo. Te vas, pues, lo que es el camino principal, porque es el único camino. Bajas. Bueno, bajamos. No te avientes a lo que es donde están todas las almas, ahí abajo, sino te sigues por el camino directamente. De ahí, a la izquierda va a haber ahí, como que piso. Nosotros ya lo pasamos, pero ahí hay piso y es, te caes. Te va a aparecer ahí enfrente lo que es la gata albina. Te va a aparecer ahí y desaparece. Después aguas, que creo que ahí había una... sí. Ok. ¿De acuerdo? Ahí no, es más adelante. Sigues avanzando. Seguimos avanzando. Y vamos a encontrar lo que es el elevador de ahí, que te lleva a donde está Artorias, y allí luego hay una puerta, ¿cómo se llama? Un pasadizo secreto, no puerta, un pasadito, una pared secreta, bueno, una pared falsa, exacto. Pues nos metemos por la pared falsa y ahí está Sif. Vamos a primero nos deshacemos de estos güeyes. Aviéntales una, bueno, no, mejor no. ¿Crees que le haga? No, no creo que le hagas nada así, pues. Ahorita le pego así. No sé, por eso digo, pero no creo. Si te fijas, está justo, ¿ya? Ajá, pues tiene un como un escudo de poder, un círculo de poder. De... no, con la invocación. Déjate de Steve. Y ahí está Steve. Nada más es acercarnos a él. Y... listo. I got it. Y ahí nos debería soltar un escudo. El escudo grande de que es purificado. En que en realidad está roto ese escudo. Necesitamos, creo que, componerlo. Ojalá. Está abajo, ¿no? Ahí está. Necesita 31 de fuerza. Está la escala con D de fuerza. Escudo grande de acero usado por el caballero Artorias, que sucumbió al abismo. Artorias, profundamente marcado por el abismo, lo usó para crear una barrera con la que proteger así su quemada de armas. Esto se cubre el escudo que conserva su gran defensa mágica. Pues eso es todo, ya ahorita nos veremos en un video enfrentando a Manus. Pero esto fue lo de enseñando al Lobo Sif. Vas a morir. Sí. Y bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.